años. Ya veo. Bueno, ese sigue ahí, ¿sabes? Sí, es que, Ese a ver cómo te. creo que ya era para mí. Es que, Por cierto, es que técnicamente. logré capturar a uno de esos extraños. Técnicamente no es, ¿sabes? No sé si me Se lo entiendes. llevaron. Sí, es un fantasma. Técnicamente, sí. Sí, casi Es como que está y lo no, tenía y planteado estar bien. estando no Por está, eso lo ¿sabes? mataron, pero. No es ni tuyo, ni de él, ni de nadie. Esa Que también tenemos te la que pilla ir y rápida. que conseguimos algo. Pero no me puedo quedar. Qué pena. No, lo puedes disfrutar hasta que nos vayamos todo el mundo a dormir. Hasta que haga un chubasco. Bueno, también, Sí, no también. importa, voy a tomar un poco más. Solo lo permito, sí. Quiero uno. Quiero uno. Está el suelo como para tirarse. Levanta, hombre, que el suelo. Está el suelo como para estar ahí dando vueltas. Estaremos viendo. Yo he visto a gente que por menos que eso la han llamado cerdo, ¿eh? Buenos días. Como a ti, cerdo. ¿Ves? A ver si me deja. ¿Has visto qué pareja más romántica? Si es que de verdad. Ay, Lo buen siento, día. la mía mujer me mata. Eso está claro. Ah. Bueno, Sí. Tomás. Ya me he enterado de cómo fue la resolución. Sí, no muy buena, creo. No sabéis colores. Chalecos amarillos, creo Chalecos que era. amarillos. Vale. Escucha, que si Siempre necesitáis ayuda chalecos en algún amarillos. momento, mi marido y yo siempre rondamos por aquí y nos apuntamos un bombardeo. Información es lo que necesitan. Al igual que todos. Pero. Tomás, yo lo siento, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia, hostia! ¡Gracias! ¿Ves? Si lo hace un sheriff, es mucho más agradable. Por eso de que no me voy preso yo. Tomás, Tomás. ¿Qué pasó, Sixto? Coño, ¿no tienes la soga o algo así que pudieses hacer algo mejor? La perdí por el camino. Ay, Dios mío. Para la próxima te doy la mía. Vale, tal vez esto lo tengo hecho. Dale, tranquilo. Ay. Guarda eso. Llévate Vale. este adentro, anda. ¿No les gustaría que los ayude a ustedes? Coño, ustedes están. Ah, bueno. Eres el único que ha salido bien parado. No, tranquilo. ¿Dónde? Ah. Nada, voy para allá. Mira, hablando de todo un poco, Tomás, tú que también sabes mucho de armas. ¿Qué Dímelo. tú crees? ¿Debería de recomendarle al caballero un carcano? Depende qué quiero hacer con él. Vale. Él es lo que está buscando. Bueno, le estoy intentando dar un arma lo mejor en calidad y en precio. Entonces creo que entre los rifles, yo le recomendaría un carcano. Usted que sabe mucho de armas, ¿qué le sugeriría a él? Un carcano con balas rápidas. Vale, ¿ves? No le estoy queriendo tomar por el pelo. El carcano es el mejor tanto para caza como para otras cosas. Vamos. Y con las Sí. balas Vale. rápidas Oye, que le las aumenta la intenciones. potencia. Que como te digo, que las intenciones solamente es para cazar, ¿verdad? Caballero, por favor, dígame que sí. Ya, pero me refiero a defenderse también. Oye, hostia, pero. Yo viva el amor y la paz si este cabrón quiere que se maten a medio Valentine. Hombre, la verdad es que yo voy mucho por caminos, así que si vienen bandidos. Por eso le digo. Dale, dale. A ver, si le vienen bandidos, te viene mejor una escopeta, ¿eh? Lo da consejo. Ya, pero para cazar, pues. Sí, no, para cazar no. Para cazar es una puta mierda, la escopeta, la toca mucho. Bueno, entonces. Ay, pues yo ya te digo, yo en cuanto empecé a escuchar tiros, cerré todas las puertas. Lo que sí escuché una vocecilla cercana a la tienda. ¿Sabes? Antes de que se. Era Eka, era Eka. Joder, pues sí que la cambian la voz. O yo que estaba gritando, una de dos. Yo escuché algo como guardad todo lo que podéis en los caballos. Buah, no sé, eso ya no sé. Claro, Ah, sí, joder, vale. Fueron los asaltantes, creo, que dijeron cuando se fueron. Mientras les perseguíamos, creo que dijeron eso.
Pues yo ya te... Por lo que te estaba diciendo. Que si os enteráis algo aparte de simplemente chalequito, ya sabes. ¿Pero qué tiene esa mujer con ese hombre? Son pareja. Entiendo entonces. Cada uno con su pareja. El primer día, te digo lo que me hizo el primer día. No sé si preguntar, la me verdad. Me cogió con la cuerda y me arrastró por todo el pueblo, él corriendo con el caballo y yo enganchada a la cuerda. Yo hay veces que no entiendo el amor. No, yo tampoco. Y mira que estoy casada. Sí, te iba a decir justamente lo mismo. Bueno. Pero en fin. Que por cierto, Tomás, que creo que tú no lo sabes. Lo del niño, sí. Me ha contado Finn. Vale. Ah, yo no lo sabía. Total, llegué ayer, pero felicidades. Gracias. Pues habrá nacido hace unas horas, con lo cual. ¿Cómo la habéis llamado? Escúchame, ahora mismo tengo la cabeza en el quinto coño. No. Aurora. Ah, la niña. Joder. Sí, es una niña. Me recuerda un cuento que me contaba mi madre de pequeña. Lo llamaban algo como la Blancanieves, ¿no? La Bella Durmiente o algo así, le decían. Ni idea. La verdad. Pues yo ya te digo, al final es que por cómo nació, dónde nació, la situación, todo, dije, yo necesito un poco de esperanza. Cuéntame. Con solo decirte que a la madre casi la asesinan hoy. ¡Hala! Pero... ¿No había un hospital un poco mejor? No, por el bebé. Sino alguien. Ah. Vale. Apúntame en tu lista para ayudarte a... Ya sabes. Digamos que sí, no me gusta. Pues de esa que... lista es bastante larga ahora mismo, con lo cual, bienvenida seas. Sí. No me gusta nada de eso de que intentan agredir a una mujer y menos embarazada. Pues ya cuando te enteres que no fueron a matar, sino que fueron al vientre. Entonces peor me lo pones. No sé. Pero... Quizás no mate a esa persona con una flecha, sino con los cuernos del arco. Sí, lo entiendo perfectamente. Y a decir verdad es lo que comento. En cuanto sepamos algo, pues bueno. Ahora mismo es que no sabemos nada. Lo único que me importa ahora mismo es que hace unas horas nació mi hija, está bien, mi prometida también está bien, o dentro de lo que cabe al menos. Y ya está. Bueno, yo espero conocerlas. Y si los seres me permiten, el día que lo encuentres, yo me encargo de la tortura. Soy muy buena en ello. No, hazme caso, de eso me encargo yo. Bueno, yo te ayudo. Tomás, tú no has escuchado nada, ¿que no? ¿Eh? Yo de qué habláis, no sé. ¿Ves? Exactamente, Tomás. No entendemos bien. Yo tampoco. Por cierto, yo sé vuestros nombres, pero usted el mío no, así que me llamo Neri, un gusto. ¿No nos hemos presentado antes? Creo que sí, o creo que no, ya no me acuerdo, tengo mala memoria. Yo juraría que sí, porque yo me sabía tu nombre, sí. Pero... Sí, yo el tuyo, pero... Tú ya me entiendes, ¿no? Sí, que mi mente explosiona. Sí, no, sí, te entiendo. Sí, hay veces que me pasa a mí también. Coño, quiero decir, por un momento he tenido que pensar en el nombre de mi hija, o sea... No, lo mío es que prefiero no decir el nombre por si acaso. Tú ya me entiendes. Sí. No te preocupes. Pues...
¿Qué te iba a decir, Tomás? Yo iba a salir un rato de Valentín ya, que llevo como 3 horas trabajando sin parar, ahora que me doy cuenta. Vale. Porque en un principio me iba a ir cuando pasó lo del atraco. Y ya, pues, me quedé y empezó a aparecer gente por todos lados. Bueno. Sea, que dinero es dinero, ¿sabes? Y encima, Okay. como todo el mundo se ha enterado de la noticia, o casi todo el mundo, La noticia es buena. sí, pues me ha llovido dinero, porque no sé si te has enterado, pero los entrenamientos ahora son más baratos. ¿Sabes? Antes era 50, ahora son 35. Sí, ¿no? ¿Eh? Con lo cual, si antes ganábamos poco, pues ahora menos. Ajá. Y todo el mundo ha dejado propina, todo el mundo se ha portado bastante, la verdad. De hecho, hay gente que me ha dejado 50 y algo, otros me han pagado el precio anterior. Ah, por Normal. cierto, una cosilla, Henry, Sí, dime. que no consigo poner la alfoja, quizás que no se ha quitado bien ni nada, pero bueno, da igual. No lo sé. Es que en teoría Lo único funciona. que Es que sé como es yo no he que probado. ya lo único que sé que tenía importante ahí dentro era una comida o poco más, no, creo que comida no me quedaba No, no y había tres cuernos. comida. Había Tres cuernos de alce. realmente po poca cosa dentro. O sea, tampoco fue mucha pérdida, pero No, no. me jode hasta cierto punto, la verdad, porque, hostia. Pues ya te digo, Tomás, ¿tú te quedarás por aquí descansando o necesitas? No sé, la verdad. O Sí, sea, creo que yo. hay un par de compañeros dentro de ahí todavía. Ah, vale. Entonces, es peor incluso de lo que yo imaginaba. Claro, sí, el caso es que yo antes había visto a la chica esta cargando cuerpos. Rosalind, ¿no? Supongo. La cabeza la. Sí. Escúchame. Tiene unos ovarios que no le caben en el cuerpo, porque hostia puta. Sí, la verdad que sí. Ya ves, ya estoy aquí. Sí. Joder. Porque no sé por qué me da que si no fuese por ella, hubiese dejado tirado ahí. Pues ya te digo, no la conozco como tal, porque cuando me la presentaron prácticamente se fue, pero mis 10 es por la chica. Sí, la verdad que sí. Pues lo que te estaba diciendo, yo partiré en poco a Blackwater. ¿Quién queda adentro? ¿Tú lo sabes? No lo sé, puede ser que Finn. Alguien más, no lo sé. Joder. Bueno, lo bueno es que seguimos. No de una pieza, pero sí. Respirando, que es lo importante. Exacto. Pues nos veremos en Blackwater, imagino. Espero. Sí, claro. Cualquier cosa de todos modos, ya sabes, ¿vale? De acuerdo. Muchas Y gracias. nunca mejor dicho, mucha mierda. La verdad que sí. Si necesitáis lo que sea, ya sabéis que tanto mi pareja que está aquí al lado mía y yo podemos ayudaros con lo que necesitéis, Que, por ¿vale? cierto, Lo chicos, agradecemos, yo marcharé a lo agradecemos. Blackwater. Si me disculpan, voy a entrar. Sí. Sin problema, sin problema. Yo marcharé a Blackwater a ver que si saco algo de lo pasado. Por si vosotros vais a quedaros Vale. por aquí o qué queréis o qué vais a hacer. No sé, yo voy a discutir un rato con el calvo. Ah, bueno. ¿Por qué no te viene? Está interesante lo que quiere hacer. ¿Pero qué hay? ¿Hay tiros de promedio o algo? Digamos Depende. que una ligera investigación de Sí, un intento de vamos a asesinato. hablar por los caminos mejor esto. Sí. Es que me tiene que pagar el calvo. Bueno, pues escúchame, vamos a ir a Blackwater y nos vamos a quedar en Blackwater un mucho tiempo. Bueno, pues le digo al calvo que ya me paga. El dinero, ¿dónde lo dejo?
Si lo dejo en este banco, ¿lo puedo sacar en el banco de Blackwater también o no? No, 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 no. No cometas el error que hemos cometido todo el mundo. No, 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 no. No lo hagas. Entonces, ¿me llevo el dinero encima? Sí. Todo el dinero. No me lo puede tocar nadie. Vamos a ir por el camino corto, pues. No te preocupes. Pero ya lo tienes todo hecho. Sí, a ver, me faltan 6 pavos, pero da igual, ya se me lo dará ya luego. Va, pues. ¿Listo? Ah, bueno, claro. Voy al establo un momento. Vale, un segundito y vamos por el camino corto, pues. Que si vamos por el largo y aparece alguien, pruebo el rifle, ¿eh? No, 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 sí, escúchame, siendo tres. Problema no vamos a tener. Yo voy a flecha, ¿eh? Bueno, a lo mejor eso es un problema. Vamos a... somos dos... No tengo para balas, digamos. Tengo 2.5. ¿Tienes balas? No, si no tienes balas, yo tengo balas, ¿eh? Si me dejas algunas para poder disparar. Y si no, lo compro en un momento. Yo lo que sí, voy a comprar Pati. Algo de beber, ¿vale? Vale. Yo tengo nena, que le he comprado al chino ayer en otro lado. Vale, pues dame un platillo de comida y de bebida, por favor. Vale, tienes 3 tallarines de esos que yo sé que te gustan. ¿Cómo me conoce mi niño? Se ha quedado un caballo ahí atrás. ¿Mm? Hay un caballo ahí atrás, un rienda. Ahí atrás, ¿dónde? Es que déjalo ahí, si tampoco molesta. Eso. Así corta un poco el CP. Exactamente. Vamos pues, seguirme y vamos por el camino corto. Deja hueco, que si no, no la pegamos. Vale. Vale, perfecto. Llegamos, pues.